de las hojas más grandes que puede tener. Uso 10 hojas de la palma del plátano. Ahí está cambiando de color. ¿No? Sí, hasta que cambie de color. Ya quedó. Vamos a llevar aquí para dos motivos. Para la masa. Ajá. Y para los tamales que se les va a ir aplicando también su cachito de hoja. Sí. Estoy viendo que ya hirvió el jitomate con el chile. Ah, ya. Chipotle seco. El pollo hervido y listo para deshebrar. Un kilo de harina de maíz. Es el caldo de pollo. El caldo de pollo. Porque caliente se desbarata rápido la harina. Pero también si se le echa uno directo, se hace bolas. 5, 6 hojas para el kilo de masa. Así. Y se le vierten a la masa. Son las más tiernas las que se le echan para que no salgan duras. Eso es para que toda la masa huela. De medio kilo de manteca. Cocer bien la masa, porque si no se cuece bien la masa, los tamales quedan crudos en sí. Por más que hiervan, quedan crudos. Hasta truena. Ya queda este. Pues yo no los amarro, yo no les hago. Sí, y ahora sí, ya está. Todavía se vuelve al carbón. Hombre. Más o menos hora y media o menos.